Es un cambio en las reglas de juego para combatir a un enemigo cruel y traicionero, el temido cáncer. Se trata de una prueba personalizada llamada Signatera que ayuda a la detección temprana de la enfermedad en pacientes que ya la han padecido con anterioridad. Es un examen individualmente para cada paciente. Eso no es un examen general que se puede usar para diferentes. Ellos con su propio tumor del paciente y miran las células de ese paciente y crean una evaluación específicamente para ese paciente. El examen de sangre solo funciona para lo que se conoce como masa cancerosa sólida, como el cáncer de pulmón, vejiga, mama y colon. Expertos aclaran que no es efectiva para el que se enfrenta al cáncer por primera vez. No se recomienda que se haga para detectar un cáncer nuevo o a ver si un paciente tiene un cáncer escondido que no hemos detectado, porque el problema es que estas pruebas no son tan sensitivas como lo que preferimos hacer, que es una prueba directa del tumor. Lo que sí se ha demostrado es que detecta la reaparición de la enfermedad a nivel microscópico mucho antes de que lo pueda detectar un escáner, por ejemplo, en algunos casos hasta 2 años antes. Esto es música a los oídos de los que viven con el temor de que regrese el enemigo. Ahora puedo hacerme una prueba y ver si hay células tumorales activas en mi cuerpo, sabiendo que si volviera a aparecer, quizás haya algo que se pueda hacer. La prueba funciona analizando más de 20.000 genes del tumor del paciente y comparándolos con los genes normales, pero siempre con material obtenido del tumor que el paciente ya tuvo. Por eso, ninguna prueba es igual a otra. Es una herramienta muy útil, pero es muy importante volver a recalcar que no es para todo tipo de cáncer. Además, tampoco se recomienda en el caso de alguien que está sufriendo la enfermedad por primera vez. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.